Thank <laughs> you. Cómo le va a todos ustedes un nuevo programa de Nuestra Voz. Y en Nuestra Voz, como siempre digo, están todas las voces. Hoy nos va a acompañar Eliana Persky, sí que es politóloga, la estamos viendo ahí en pantalla. Y la segunda parte del programa, vamos a estar con un diputado eh, nacional, con Marcelo Kenning. Pero ustedes saben que todos los jueves realizamos los sorteos que. Ofrece la Fundación Atilra, lo tenemos ahí. Tenés que completar todos tus datos en arroba Fundación Atilra. El WhatsApp también, si te querés comunicar, es 3493-664317. Y podés participar del sorteo de una mochila, una jarra térmica y una camiseta de fútbol. Ese kit completo lo sorteamos todos los días jueves y al finalizar el programa el día de hoy lo vamos a hacer. Y ahora sí, volviendo acá a cada piso, estamos con Eliana. ¿Cómo te va? Bien, gracias por la invitación. A ver, pregunta: el Gobierno Nacional instaló, salió a comunicar, una nueva medida inclusiva para las trabajadoras de casas particulares. ¿sí? Y fuera al aire comentamos por, contigo: bueno, de pronto, este, tanto, viste la crítica que hicieron este, al Gobierno Nacional, bueno, tanto hablar de inclusión, se olvidaron de la economía. Entonces, bueno, contanos un poco cómo es, desde el punto de vista político, cómo es este equilibrio entre inclusión y economía, ¿no? Está buenísima la pregunta, porque justamente hay una idea a veces difundida de los detractores de la equidad de género que tiene que ver con plantear que las políticas feministas alejan al electorado o son políticas de un nicho específico, ¿no? Y esa mirada desconoce dos cuestiones claves. Por un lado, que en los barrios populares y todos los sectores de la sociedad, las mujeres. Abortan y entonces las mujeres pobres abortan en peores condiciones. En todos los espacios de la sociedad hay violencia de género y también hay personas trans que tienen derecho a una identidad que las represente. Pero puntualmente, esta política en particular justamente cruza los dos mundos porque implementa la equidad de género en un sector de la economía que uh -huh. tiene que ver con observar cómo la recuperación económica de la pospandemia. Tenía un sector relegado, que es un sector muy vulnerabilizado, que son las trabajadoras de casas particulares. Bien. Entonces, esta política específica busca atender a ese sector. Bien, ¿y qué opinas? Bueno, contanos un poco cómo son las características de, de, de esta inclusión a los trabajadores de casas particulares, y después te pregunto temas políticos, propiamente dicho. Bueno, no, particularmente lo que se ha expresado desde distintos sectores de tanto desde el Ministerio de Economía como desde el Ministerio de las Mujeres, es que actualmente las mujeres están principalmente empleadas en eh, sectores específicos. El comercio es el primer sector, el segundo sector son las trabajadoras de casas particulares y el tercero tiene que ver con el sector de los servicios, la educación y la salud. Eh, lo que se había notado respecto de la recuperación en comparación con, el, con los trimestres anteriores es que esos otros sectores se habían recuperado y el sector de las trabajadoras de, pa de casas particulares estaba rezagado en esa recuperación. Eh, más o menos en la pandemia, 300.000 trabajadoras de casas particulares se cayeron de ese sistema. Claro, ¿no? eh, esto implica también una sobrecarga de trabajo doméstico de aquellos sectores, tal vez de clases medias, que son justamente las que las empleaban. Entonces. Un poco esta política lo que busca es atender los dos lados de Bien. esa en relación. ¿En qué costa el beneficio? Es un beneficio de 50 a 30% de, eh, del salario que directamente va a aportar el Estado a aquellas familias que blanqueen a su trabajadora de casa particular o la... Eh, la contraten. Que ¿Por cuánto tiempo lo financia el Estado? Son seis meses de financiamiento y después la, digamos, la persona empleadora tiene que mantener esa relación laboral durante otros cuatro meses. Uh -huh. Y a su vez, aparte digamos, de la transferencia. O sea garantizarle diez meses garantizar 10 meses de trabajo con la idea de que se recupere y que se recupere ese empleo con mayor calidad, que justamente a través de la registración, lo cual da acceso a muchísimos beneficios, como es contar con una RT, aportes, patron aportes eh, a la jubilación y también el acceso a las licencias de distinto tipo. Aparte de eso va a venir acompañado por una tarjeta del Banco Nación, sí. porque se le va a abrir una cuenta suelda a la trabajadora y eso le va a habilitar directamente una tarjeta de crédito. Con un, con un monto mínimo para poder financiarse. Entonces, esos Bien. son todos los. Y ahora voy a tu rol, vamos a combinar. Tu rol de politóloga, vamos, al, vamos a desembarcar por un ratito en el Ministerio de Economía. Desde el Ministerio de Economía también están trabajando con políticas de género, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, esta es una de, de las iniciativas y se han avanzado en otras cuestiones, como tiene que ver la cuestión, por ejemplo, de otra cuestión absolutamente subrepresentada de la agenda y de las, de las necesidades de las mujeres, como tiene que ver, por ejemplo, la justicia menstrual. Eh, se, han, digamos, se han trabajado distintas iniciativas, el presupuesto con perspectiva de género, que es justamente poder cuantificar en los presupuestos públicos, tanto nacional como de las distintas provincias. ¿Cuáles son aquellos programas y funciones que, sean, que se destinan a la cuestión de la, de la reducción de las brechas e, y de la equidad de género? Bueno, ¿y qué opinas de la reducción de las brechas? No, bueno, evidentemente. ¿Cómo lo ves? Bueno, de tu rol, ¿no? No, es que evidentemente es un, es un trabajo complicado en el cual hay mucho por hacer. Lo importante es poder tomar la agenda y empezar a desplegar esas políticas, ¿no? Eh, Creo que el presupuesto con perspectiva de género ayuda a poder identificar cuáles son los aportes que hace cada Estado en ese sentido. Después, bueno, la, digamos, la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo es muy desigual, continúa haciéndolo y es importante poder promover de repente la inserción en determinadas áreas específicas que son las que tienen mejores remuneraciones y que tienen a las mujeres más discriminadas o rezagadas, como puede ser, por ejemplo, la cuestión de la construcción o puede ser tal vez la industria del software. O sea, hay muchos sectores en donde las mujeres son minoría y trabajar para reducir esas brechas y equilibrar esas relaciones va a generar un, una disminución total de las, de las brechas salariales entre varones y mujeres. Bueno, hablamos eh, por un lado del de, bueno, nuevo programa de inclusión de los trabajadores de casas particulares. Hablamos, bueno, de la brecha salarial, la, la, la participación este, de las mujeres en el mercado laboral. Una reflexión tuya como politóloga de la integración del nuevo Gabinete Nacional. Bueno, evidentemente... Ya es un tema que, que se ha charlado bastante en, los, en estos días de agenda. no Hay una, como una reflexión generalizada que creo que tiene que ver, por un lado, con la cuestión de, del volumen político, ¿no? que aparece como una frase un poco ya. Muy de fútbol, parece. ¿eh? Claro. Volumen de juego lo llaman. <laughs> Puede ser, pero no bueno. Sé, no, no importa, no tenés, lo, no tenés el compromiso de ser futbolera, pero yo digo, ¿volumen político qué es? Capacidad de anticipación, capacidad de respuesta, experiencia, trayectoria. Todos dicen volumen político. Sí, yo creo que es, ¿sabes qué también? Que tal vez tiene que ver también con la metáfora futbolera, creo la cuestión del arraigo temático, uh -huh. ¿no? De, de los, de los nuevos ministros. Eh, que es como la posibilidad de tomar las riendas de, de esas carteras y poder implementar políticas que, que lleven a que puerto en forma rápida y eficaz, no. Eh, evidentemente se están haciendo como distintos anuncios en ese sentido y eso es importante. Y bueno, claramente la cuestión del volumen político también implica eh, darle como un nuevo arraigo no solo temático, sino también territorial. Uh -huh. ¿no? Creo que lo que se ha manifestado tanto en el gabinete de la provincia de Buenos Aires como en el Nacional, es la figura, digamos, la suma de figuras que uh -huh. tienen ese arraigo territorial. Vamos a hablar, le tenemos ahí la imagen, lo tenemos acá, por un lado lo tenemos a Juan Mansur, del otro lado a Julián Domínguez, ahí lo estamos viendo en, el, en la pantalla final. Bueno, y está Juan Mansur, gobernador. Eh, de la ex gobernador porque pidió licencia de la provincia de Tucumán donde tiene relación con el sector empresario, con el sector sindical, con el sector de la salud, con el sector de la economía, eh, producción de azúcar y demás. Y bueno y por otro lado Julián Domínguez que ya no solamente fue presidente de la Cámara de Diputados sino que también integró eh, este, el gabinete junto a Cristina Fernández como eh, ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, ¿no? Claro, eso me refería con la cuestión del arraigo, del arraigo temático, ¿no? Personas uh -huh. que ya estuvieron a cargo de esos ministerios, mismo Filmus. Fue ministro. Bueno, de... no, no, no lo mencioné a film, obviamente. Fue ministro. Claro, fue de educación y ciencia cuando eran un mismo sí, ministerio. Un mismo un bueno, ministerio. Le toca Después ministerio. estuvo en los asuntos relacionados con Malvinas, que forma parte de, de la cultura, ¿no es cierto? Eh, todo lo que está relacionado con este, con la defensa de la soberanía es un hecho también claro. trascendente, donde marca una trayectoria y negociar en situaciones complejas. Y ahora le toca ciencia y tecnología. Sí, también tanto. Eh, Aníbal Fernández, como Julián Domínguez, fueron en su momento precandidatos a gobernadores por la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Filmus ha sido en varias oportunidades candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Digo, independientemente de que hayan alcanzado o no esos roles, expresa una pertenencia territorial, un arraigo, un hacer política en esos distritos que, evidentemente, tuvo que ver con la búsqueda en este recambio. Bueno, Liana, muchísimas gracias por haber venido al programa. ¿eh? No, gracias a ustedes por la invitación señores, vamos a un pequeño corte te quedas con nosotros y continuamos con más nuestra voz. atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. pero sobre todo permanece en el tiempo. atilra. Más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, continuamos acá en nuestra voz. Saben qué? primero les voy a proponer el sorteo, porque todas las semanas, a ver si tenemos las imágenes, porque, lo estamos viendo ahí, si te comunicas, todos aquellos que se comunicaron con arroba Fundación Atilra o dejaron sus datos en el WhatsApp, participan de este sorteo. Ya no cabe la cantidad de cupones acá que hay, ¿sí? A ver. Todos los jueves sorteamos una mochila, una jarra térmica y una camiseta de fútbol. Y ahora sí tiene que tomar la cámara porque estoy haciendo acá el sorteo. Miren, vamos a hacer así para que se vea. Hay muchos, ¿eh? Siempre le dice, bueno, saca bien de abajo y demás, sí. Bueno, acá está. Vamos a ver quién es la o el ganador del sorteo. La, comencé bien, ¿eh? Mal, Marta Bejarano. Su DNI termina con 543 de la ciudad de Angélica, provincia de Santa Fe. Bueno, la cuna del sector lácteo es Marta Bejarano. Marta, felicitaciones. Te comunicas con la Fundación Atilra y te llevas estos premios que son realmente muy, pero muy lindos. Bueno, señores, yo también tengo que agradecer quien... Hace que cambiemos de look todos los programas. Miren lo que se te saco. Y corresponde a Sastería Windsor. Ahí tienen el, la página de internet, www.sasteriawindsor.com.ar. Argentinísima Satelital es el programa con el cual se emite nuestra voz todos los días jueves y los días sábados a las 23.30 horas. Y ahora sí. Una vez hechos los agradecimientos, me vuelvo a ubicar acá, porque tenemos al diputado Marcelo Kenning, que ya ha estado en otras oportunidades cuando has presentado tu libro, pero hoy vamos a hablar de política. ¿Te parece? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Vamos a hablar de política. Contanos un poco, cambio de gabinete, cuál es tu punto de vista, cómo lo ves, cómo lo ves como diputado, cuáles son los desafíos desde la Cámara de Diputados para los próximos dos años. Bueno, eh, vamos por parte, ¿no? Sí. digamos. Eh, yo veo con muy buenos ojos los cambios de gabinete porque me parece, cayendo en el lugar común, que le dan volumen político. Ahora, ¿qué es eso de volumen político? ya lo, en el bloque anterior lo hablamos, hablamos con Eliana. El bueno, bueno, a ver. Sí, sí, te, yo en, te pregunto en, vos. En todos los programas siempre aparece volumen esa político, palabra. Pero bueno, queda. Evidentemente Son es dos una... palabras cortas, pero a ver, contenido. Contenial. Explíqueme contenido. Yo creo que. Son gente con mucho territorio, con mucha experiencia, que con barro en el zapato se piensa distinto, son gente que no son funcionarios de escritorio, uh -huh. que ya tienen un recorrido ellos y realmente yo creo que así como le sugirió Cristina en su carta a Alberto Fernández, hay que relanzar el gobierno. Y relanzar el gobierno para cumplir las promesas que de alguna manera la pandemia puso entre paréntesis, porque nosotros en el 2019, después del desastre del macrismo, generamos una enorme expectativa. Dijimos que íbamos a volver mejores, dijimos que se iba a comer asado, dijimos un montón de cosas, uh -huh. y que de alguna manera la pandemia puso entre paréntesis todas estas, estas cuestiones, uh -huh. y en algunos casos, realmente, como también dijo Cristina, los funcionarios no funcionaron. Y cuando se produce este tipo de mensajes del pueblo que, que implican una derrota, que implican un, un, un voto castigo en muchos casos, o yo creo que la mayoría de nuestros votantes, o la diferencia que hay entre votos entre el 2019 y, y el 2021, tiene más que ver con no ir a votar que con votar a otra fuerza. Bueno, vos sos de Provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, en Provincia sí. de Buenos Aires hay un dato específico. Partido de Merlo propios no votaron 100.000, propios. Creció muy poquito la izquierda y cayó un poquito junto. Pues me decís, bueno, esos 100.000, mil, no, no, no fueron a votar. Hablo de los que no fueron a votar, de, fueron, no fueron a votar más, de los propios 100.000 mil. Tomo La Matanza, de los propios no fueron a votar 240.000 mil. Tomo Florencio Varela, de los propios no fueron a votar cinco mil. Entonces yo te repregunto, Martín Insaurral de jefe de gabinete en provincia de Buenos Aires, Intendentes, Territorialidad. También. La, la respuesta es la misma, más volumen político, más experiencia, más, más patear el territorio, y eso nos va a permitir también, eh, y o por lo menos esta es mi expectativa, que empoderemos la militancia, porque la única que puede construir eh, el, el hecho de revertir esta derrota, sobre todo en provincia de Buenos Aires, donde no, hay, no hubo tanta diferencia y donde seguramente si podemos. Estos datos que yo te di suman la diferencia por la cual perdieron, ¿eh? Sí, claro. Te di tres. Sí, sí. De 35 partidos, te di tres. De, de los 35 partidos, sí. eh, le sacamos diferencia. Si sí, hacemos ese, ese mismo cálculo, en claro, los 35 partidos, le sacamos diferencia. Pero me parece que ahí está la clave, ¿no? La clave está en. Políticas que impacten estos sectores populares, porque si vos lo haces ese mismo análisis que, vos, que análisis que vos haces, lo haces respecto del territorio en general, son los que se acercan más al tercer cordón del conurbano, ¿no? Sí, Digamos, sí el... yo, yo tomé tercer cordón. ¿eh? Claro, y, y me parece que ahí es donde. O sea, la matanza, que es un distrito que tiene los tres cordones adentro mm. del adentro, propio partido, sí. eh, vos, eh, el lugar en de donde menos fueron a votar son del kilómetro 20 y pico 30 en adelante. Es decir, claramente tiene que haber políticas de impacto en los sectores populares y esto me parece que es ¿Ah, y una ¿Y alcanza cuestión con 60 días? ¿Cómo? ¿Alcanza con 60 días? Y eh, ojalá, que, ojalá que alcance, primero con la decisión política del gobierno de hacer lo que tienen que hacer y después con esa militancia que, que, que recupere la mística, que recupere... Como, como se hizo de alguna manera en el 2015, ¿no? Que entre el, la, la primera elección y el balotage, prácticamente, eh, si hubiésemos tenido un buen más, lo dábamos vuelta. Digo. Yo creo que ojalá que alcance a que lo demos vuelta y ojalá que alcance esas medidas, eh, entusiasmen a la militancia. Porque yo quiero recalcar en esto: sin la intervención de la militancia, sin esa capilaridad que el peronismo tiene en los sectores populares. Seguramente aquellos que no fueron a votar tampoco van a ir a votar esta vez, pero el porcentaje de votación fue muy bajo, fue muy bajo respecto de los guarismos sí. históricos. Sí, sí desde el año 1983, ¿eh? claro. En general, desde el año 1983 fue hubo una elección con baja participación. Es incluso peor que el 2001, donde la mancha de la antipolítica iba creciendo como loco. Bueno, Acá realmente hay un, una disconformidad y que tiene que, yo, yo la entiendo perfectamente, yo hago una lectura. Ahora ¿no? vos decís, si recorré el territorio y demás, ¿qué obedece Por ejemplo, hace 60 días nos olvidamos, ¿no? Porque hoy hay distribuidas 56 millones de vacunas, compradas 70 millones, casi 70 millones de vacunas afortunadamente, así lo digo, ¿no? Afortunadamente bajo índice de contagios, bueno, pero hace sesenta días había, en noventa días había muchos contagios, donde no se podía hacer tanto territorio. Por eso la pregunta a esto también le jugó en contra. Yo creo que sí, yo creo que la cuestión en general de la pandemia jugó en contra, porque el peronismo siempre. Pero acercarse abraza. a la gente o explicarle por qué no se puede o cuándo se van a llegar. ¿Cuándo van a llegar las medidas o los plazos y demás? Porque yo doy datos estadísticos de CAME, de recuperación de la industria y demás, y todavía no llegó el bolsillo. Sí. Yo creo que nosotros no tenemos que basar la campaña en la cuestión de la vacunación, ¿no? Eh, por dos cosas. Primero porque en eso hicimos lo que teníamos que hacer. Y después porque es difícil explicarle al que perdió un ser querido que, que se hizo lo que había que hacer. ¿no? Eh, claro. es, el dolor. El, yo voy a insistir en esto. El peronismo siempre abraza. Y si hay algo que no pudimos hacer con, el, con la pandemia. Ya sea por, 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 por la alta circulación, ya sea porque muchas veces la militancia terminó repartiendo fideos para poner un plato en la mesa de, de alguna familia, pero perdimos de alguna manera el protagonismo en la calle y perdimos también esa capacidad de abrazar, de contener, de ser eh, empáticos con, con, con las mayorías populares. Y ahí es donde me parece que perdimos realmente la elección. Y por eso yo digo. La campaña no es sobre lo que hicimos en la pandemia, sino la campaña es que discutamos los proyectos de país. Por eso hay que sacarla de la banalidad en la que, está la, que estuvo la campaña hasta las pasos y que terminamos discutiendo la foto, terminamos discutiendo si el peronismo se garcha o no se garcha, terminamos disputando algunas, algunas palabras que dijo Macri. Yo creo que nosotros tenemos que lograr discutir el proyecto de país. Decir, todos entran, pero ¿todos entran en qué proyecto? O, Bien. Porque si no, eh, están las promesas huecas que ya sabemos que eh, después no se cumplen. ¿no? Lo, hay que plantear con, concretamente qué, qué modelo de país queremos y volver a enamorar de la política, porque la política es aunque en estos tiempos casi es difícil decirlo, pero la única herramienta que tenemos las mayorías populares para transformar nuestra, nuestra vida es la, es la política, no hay otra. Nosotros uh -huh. no somos dueños de los grupos económicos, no somos dueños de los grupos mediáticos, uh -huh. no somos dueños de la fuerza militar y no la disputamos uh -huh. tampoco. Lo que somos dueños es de la política, somos dueños de nuestro voto, somos dueños de decidir democráticamente y me parece que esa es la clave de, de la recuperación. Y si no alcanza para, para esta elección, por lo menos que se corrija y se rectifique y se rumbe bien hacia donde queremos ir para el 2023, que es la elección decisiva. Tengo una pregunta. Viste que la expresidenta, vicepresidenta de la Nación, dijo funcionarios que no funcionan. Uno considera que hay equipos que no funcionan y no tanto funcionarios que no funcionan, porque uno los mira individualmente, los que se fueron y demás, si los equipos, que ahora lo que estamos viendo es que se está buscando priorizar el trabajo del equipo, ¿no? Sí. Eh... ¿A qué voy? Una tarea ah, de funcionario funcionarios también armar equipos. Bueno, pero ¿a qué voy? ¿Ah? Sí, pero voy a esto. Es una coalición. Como Juntos por el Cambio es una coalición y Juntos por el Cambio tuvo sus fracasos como coalición. Es una coalición para simplificar. Vamos a colocar a Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. Para simplificar es más complejo porque están los gobernadores, el peronismo tradicional, en provincia de Buenos Aires los intendentes, eh, con un gobernador como Axel Kicillof, pero intendentes que tiene mucho territorio, eh, bueno, que está marcando este resultado que te dije, ¿no? Entonces... Cuando uno ve que en esta coalición, en un ministerio, ocupa el cargo número uno, alguien, por llamarlo así, del albertismo. El número dos, alguien de la cámpora. El número tres, alguien... Y de pronto ves que tardan en resolverse las medidas, tardan y demás. Yo te hago... Por eso, falta que el equipo funcione. Mejor no me dijiste, el líder tiene que ocuparse. Perfecto, estoy de acuerdo. Pero eso no puede ser que se haya retrasado todas las medidas para ser más resolutivo. Mira. Yo creo que, como vos bien decís, eh, acá hay una coalición de gobierno y hay distintos y complejos intereses y, y el armado del Estado Nacional, del organigrama del Estado Nacional, se fue llenando en esas, en esas múltiples miradas que tiene esa coalición de cómo se resuelven los problemas de los argentinos. Pero yo creo que si nosotros designamos al frente de una cartera a alguien con la suficiente experiencia, tiene la tarea, la misión, la función, la responsabilidad de conducir el equipo. Bueno, Juan Mansur, como jefe de gabinete, ahora arrancó con todo, ya directamente arrancó con todo, los que le gusta o no le gusta, Juan Mansur empezó a marcar la cancha a todos los integrantes del gabinete, ¿no? Y está claro, porque el compañero Mansur tiene una larga experiencia como ministro, tiene una larga experiencia gobernador. como gobernador. Es decir, claramente no es un improvisado, no estaba ahí aprendiendo cómo se hace, sino haciendo lo que tiene que hacer. Y, y es una responsabilidad muy importante ser, ser el jefe de gabinete, porque es el fusible. ¿no? Uh -huh. Si uno analiza a lo largo del tiempo todas las derrotas que, que, que fuimos sufriendo en las elecciones intermedias, que son muchos más que las victorias, ¿no? El, el peronismo no gana una elección intermedia desde el año 2005. Sí. ¿no? De todas las intermedias. Y siempre fueron cayendo los jefes de gabinete, porque la responsabilidad del jefe de gabinete es muy alta y es el fusible también del presidente, para que no, no, no tengamos un presidente sin poder, en todo caso, el que el fusible siempre es el jefe de gabinete. Yo creo que la impronta del propio Mansur nos va a ayudar con su experiencia, con su mirada federal, con su mirada del del país profundo, nos va a enseñar, nos va a ayudar, nos va a ir encaminando a determinadas cuestiones que nos va a permitir también ir formando el equipo, porque esta tarea del jefe de gabinete no ser una parte. Sino ser parte de la conducción del todo. ¿Vos sabés que uno de los cameraman hizo así? No sé si era dos minutos sí. o era la, la vez de la victoria. Están riendo ahí en producción. No sabía cuál de los dos qué mensajes peronista, era. La... Si, era dos, si era eso, ¿no? Así que en este. Yo ahora, como hablé yo, queda un minuto y medio. Una reflexión final. Bueno, yo creo que tenemos frente a nosotros un desafío importantísimo que, es, que, que son las, ele las elecciones de noviembre. Y de cara a las elecciones de noviembre, tenemos que construir un diálogo en el que el pueblo entienda que no lo empezamos a escuchar ahora, sino que lo venimos escuchando desde hace tiempo y por eso tenemos que ir corrigiendo el rumbo para que apoyen y sean parte y protagonistas de la construcción de este proyecto, pero también tenemos que ser capaces en la Argentina a largo plazo de discutir las cosas profundas, el proyecto nacional que todavía no está del todo claro y definido y creo que esto es lo que no quiere discutir la derecha, ¿no? Porque la derecha a través de los grandes medios masivos de comunicación, de esos oligopolios que son los que instalan temas, lo que hace precisamente es tratar de banalizar la discusión política porque ellos no pueden decir de cara a la sociedad que, que ellos quieren un proyecto de país para poco donde 15 o 20 millones de argentinos sobramos. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Augusto. Señores, repito, ¿quién fue la ganadora del sorteo de esta semana? Marta Bejarano, de la ciudad de Angélica, provincia de Santa Fe, cuyo DNI termina en 543. Te felicito, Marta. Me despido de todos ustedes. Nos vemos el próximo sábado, sábado 23 30 horas en la edición especial de eh, Nuestra Voz. Nuestra Voz donde tenemos arte, poesía, cultura y música. Y continuamos el próximo jueves acá en la edición central de Nuestra Voz. Chao.